pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cuidando el jardín. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2. En Coruña, la ciudad en la que vivo, está ubicada la sede de una conocida multinacional de moda. Hace algún tiempo pasé por delante de estas oficinas y pude ver que tienen un robot que va continuamente cortando el césped de sus jardines, lo cual hace que lo tengan impecable. Esto me hizo recordar una lujosa mansión que puede que tenga el césped mejor cuidado que yo jamás pude ver. Un día le pude preguntar a quien mantenía aquel jardín en aquel estado tan espectacular y le pregunté por su césped. La respuesta fue muy sencilla. El césped solamente requiere riego y siega. Riégalo cada día y siégalo cada 2 o 3 días. Y lo más importante, cuando veas una mala hierba, arráncala de raíz. Hay muchas cosas en el sano crecimiento de un césped que tienen una aplicación a nuestra vida. El hecho de que la tierra en la que vamos a sembrarlo tenga que estar previamente desmenuzada puede que sea una de las formas de comprender el proceso que ha de sufrir nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios en una manera adecuada. Un corazón en el que no ha habido un quebrantamiento difícilmente va a poder recibir la palabra de Dios en una manera fructífera. Por otro lado, está ese tiempo en el que el campo está sembrado y estamos esperando a que la semilla brote por primera vez. Esos tiernos tallos, en un principio apenas imperceptibles, pero que poco a poco van tiñendo de verde toda la superficie, es un tiempo de cuidar y guardar esa semilla que con tanto esfuerzo se sembró, para que no sea ni arrebatada ni pisoteada. Pasado un tiempo llegamos a la primera siega, en la que debemos de poner un especial cuidado para no arrancar nada de lo brotado, pues se generarán calvas y luego difícilmente se unificarán con el resto. Y desde ese momento y por siempre tener presente el principio de no dejar proliferar las malas hierbas, arrancándolas cuando aún son un mal solitario, pues tienen una gran fuerza de proliferar y cuantas más hay, más rápido se propagan, hasta que el campo se convierte en algo irrecuperable. El césped, cuanto más se siega, más se fortalece, y las malas hierbas, cuanto más se siegan, más se debilitan. Algunas de estas cosas tienen una más que evidente relación con nuestra vida espiritual. Disponer nuestro corazón a ser quebrantado por la palabra de Dios, dejar que cada piedra y cada dureza del corazón sea sacada a la luz para que esa área de nuestra vida sea sanada, cuidar de esa preciosa semilla que ha llegado a germinar en nuestro interior, buscar el agua de vida cada día y entender nuestra dependencia de que ese agua de vida que emana de la fuente de la persona de Jesús y de su gloriosa cruz llegue a nuestra vida y nos alimente. Permitir que en nuestra vida venga un tiempo de siega, un tiempo en el que se corte todo lo superfluo, todo lo que no va a dar un buen fruto, y estar agradecido por ello.
permitir que nuestros corazones sean arrancadas todas esas malas hierbas que de otra manera acabarían ahogándonos. Pongamos, pues, nuestras vidas en manos de Dios y permitamos que Él siga trabajando nuestro corazón a través de nuestros hermanos, y amemos la grandeza del cuerpo de Cristo, la Iglesia de Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.